arrastrar la válvula poplitea continente, incompetente e insuficiente en distintas ocasiones. Acá estamos en este momento explorando vena poplitea y con la flecha marcamos exactamente el sector explorado. Quiero aclarar que algunas secuencias de este videofilm van a ser efectuadas en cámara lenta con el objeto de mostrar en forma mucho más didáctica las secuencias que a veces por la rapidez no permiten ser apreciadas adecuadamente. En este momento estamos efectuando compresiones distales, lo cual genera un flujo de tipo centrípeto de color azul convencional. Cuando relajamos la compresión, se produce la descompresión distal, lo que se traduce cuando hay válvulas de tipo continente en una oscuridad, en una no presencia del color rojo, que sería el que detecta el flujo de tipo centrífugo. En ningún momento, como se ve en esta imagen, aparece ningún flujo de tipo centrífugo, es decir, ningún reflujo, no aparece el flujo de color rojo. Procedemos repetidamente a hacer maniobras de compresión y de descompresión. Bien, ahora vamos a proceder a explorar la vena poplitea en toda su extensión, desde el anillo del tercer aductor hasta el anillo del sóleo, de arriba para abajo. Observemos que progresando en las distintas zonas y generando también compresiones directamente con el transductor sobre la zona de la vena poplitea, nosotros obtenemos imágenes color azules, y no obtenemos imágenes rojas. Ahora vamos a tomar una zona de muestreo para efectuar el Doppler pulsado de la vena poplitea. En este momento nuestro señalador está ubicado exactamente en el centro del vaso y procedemos también a efectuar compresiones y descompresiones, y vemos la presencia de una onda de tipo monofásica por debajo de la línea basal, sin sobrepasarla en ningún momento hacia la parte superior. Esto indica y confirma lo observado con el ecocolor. Confirma la continencia perfecta valvular. En este otro sujeto estamos efectuando compresiones y descompresiones, y vemos las respuestas, tanto sea a nivel de la vena poplitea como de la safena externa en la zona próxima a su cayado. Entendemos por válvula poplitea incompetente
aquella que no acerca los limbos valvulares uno a otro y permite pequeños escapes. En esta imagen de ecodoppler pulsado podemos observar que hay ya la onda pasa a ser bifásica, pero la parte positiva por encima de la línea basal observamos que no alcanza la altura de la parte inferior del trazado. Coincide con el diagnóstico ecodoppler, en el cual hablamos de incompetencia y no de insuficiencia. Y acá estamos viendo una imagen típica de incompetencia, en el cual observamos que al flujo azul viene un retroflujo prácticamente inmediato que forma inclusive un patrón mosaico en el seno del mismo color azul. Es una imagen característica de incompetencia valvular y debajo de la misma observamos el trazado rojo que corresponde al sector de la arteria popliquia. En este momento estamos observando el flujo anterógrado y el pequeño flujo retrógrado que se produce, tanto sea a nivel de la incompetencia de vena poplitea como de la insuficiencia del callado de la safena externa. En el caso de una válvula poplitea insuficiente, la situación cambia. Cuando hacemos el ecodoppler pulsado, centramos nuestro explorador en la luz del vaso, efectuamos compresiones y descompresiones distales, y en el caso de la insuficiencia se produce la onda bifásica característica, en la cual por encima de la línea basal se observa una calidad y una intensidad igual o superior a la línea inferior a la basal. Los trazados se siguen repitiendo a lo largo de todo el segmento explorado. Si a este paciente le efectuamos un ecocolor y lo centramos sobre la válvula poplitea, fundamentalmente vemos cómo a las maniobras de compresión y descompresión le sigue el rojo característico de la onda de reflujo. Se trata, en consecuencia, de una insuficiencia de válvula poplitea, tanto sea confirmada por el eco pulsado como por el eco color. Acá vamos a ver combinaciones de insuficiencia de válvula poplitea y ostial de callado safeno externo. Bien, acá tenemos a la vena poplitea con la faz impulsiva y la onda azulada característica. Cuando efectuamos la descompresión, tenemos oportunidad de observar acá el reflujo, la insuficiencia de la válvula ostial y más abajo la insuficiencia de la válvula poplitea. Es decir, está tomando vena poplitea y callado de safena externa. Es muy evidente por el color rojo intenso que ella presenta. La impulsión y el reflujo a través de vena safena externa.
la impulsión por las dos vías. Otro caso, vemos la vena popliquia, el callado de la safena externa. Vamos progresando con nuestro transductor, efectuamos compresiones y descompresiones. Observamos una insuficiencia clara de la vena popliquia. Y una insuficiencia del callado de la válvula ostial de la safena externa. Cuando efectuamos el Doppler pulsado a nivel del callado de la safena externa, en este caso obtenemos la siguiente imagen. Observen ustedes la onda bifásica, en la cual aún la onda de reflujo es de una amplitud y una altura superior a la onda de flujo centrípeto. Yo calificaría esto una gran insuficiencia de la callado de safena externa. El doble color confirma la situación en la cual vemos que a las maniobras de compresión y descompresión distal produce una onda de tipo azulado y luego finalmente el reflujo, tanto sea a nivel de la vena poplitea como de la safena externa. Muchas veces está combinada la insuficiencia ostial del callado de la safena externa con insuficiencia de venas gemelares internas. La figura que estamos viendo en este momento en el frente, vemos en la parte superior la safena externa y en la parte inferior del trazado estamos viendo las gemelares internas en duplicación. No se observa en esta imagen la vena poplitea. Cuando efectuamos el ecocolor Doppler, tenemos imágenes de reflujo, tanto sea a nivel de la safena externa bien clara, bien evidente, como de las gemelares internas, bien clara y bien evidente.